Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como dice el cantante. Estamos nuevamente aquí en su programa estelar, Cultura 7D, como todos los lunes a las 6 de la tarde, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, originando en la plataforma de El Post Antillano y transmitiendo de forma simultánea desde Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, en los controles en San Juan a Adrián Siaca Pérez, la producción general a Alejandro Ortiz Arraiza y en los controles en San Sebastián, Víctor y Robertito Rivera, asistido por el productor secundario general Ramón Edwin Colón Prat y este que les habla Daniel Nina. Gracias por estar con nosotros. Tenemos siempre programas de lujo. Hoy tenemos una interna, una externa, pero estamos en el lujo siempre de esta su revista cultural semanal. Para eso, estamos en una semana que le dimos un vuelco, como dicen los muchachos, le dimos una vuelta al asunto. Y la vuelta es que el 2 de marzo aparentemente es el Día de la Ciudadanía del otro lado. Pero nosotros, desde que nacimos, éramos ciudadanos de este territorio llamado Borinquén, porque nuestros indígenas, fueran taínos, arahuacos o las otras etnias más reducidas que hubo aquí, determinaron que éramos hijos e hijas de Borinquén. Y luego llegaron unos que dijeron esto le pertenece, no tiene nada que ver con nosotros. Y luego llegaron otros que firmaron un tratado de paz con aquellos y en el artículo 2 no cedieron tierra y humanidad, se la cedió uno al otro. Pero en el artículo 9, esto es el Tratado de Paz de París de 1898, dijeron algo curioso. Los que se queden a vivir en el archipiélago de Puerto Rico adoptarán la ciudadanía de ese entorno. Es decir, nos hicimos ciudadanos puertorriqueños a partir del Tratado de Paz de París. Nada, eso lo dijeron aquellos que nos cogieron y los otros que nos cedieron, dijeron eso, lo aceptaron y a partir de entonces somos ciudadanos de Puerto Rico. Tan importante es esa ciudadanía, tan importante es esa ciudadanía, que para usted ser gobernador de Puerto Rico o legislador de Puerto Rico, por la Constitución, usted tiene que ser ciudadano de Puerto Rico y ciudadano del otro lado. Así que nosotros celebramos nuestra ciudadanía, no la de ellos, la nuestra. Eso es lo que celebramos en esta semana de fin de febrero, inicio de marzo, que es la ciudadanía de Puerto Rico. Que ellos hayan declarado un día feriado para celebrar la otra ciudadanía, pues son las cosas así de gente maleducada, con pobre educación intelectual, que están buscando el chiripeo todo el tiempo de que Washington les dé algo de limón, esto y lo otro. Nosotros no. Nosotros somos ciudadanos de este entorno llamado Puerto Rico y como tal nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Por lo tanto, en este programa hoy, este cuarto episodio de Cultura 7D, en la quinta temporada ya de Cultura 7D, nosotros lo que vamos a hablar hoy es de la ciudadanía de Puerto Rico, para celebrar el 1 de marzo. Eso es todo. El 1 de marzo es nuestra ciudadanía. El 2 de marzo, la del otro bando, pero nosotros celebramos nuestra ciudadanía, porque como decía la canción, porque hay un 1 de mayo, porque hay un 11 de marzo, porque hay un 30 de marzo. Y esas fechas son nuestras fechas, por lo tanto, hoy celebramos nuestra ciudadanía. Para esto vamos a tener una serie de invitados aquí y dentro de esa conversación quisiera que José Santos se nos acercara un ratito para saludarnos, pero lo vamos a traer ahorita. Y José, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Buenas Buenas noches, tardes. saludo. ¿Todo bien? Muy bien, Daniel. Bienvenido a Cultura 7D, como todos los lunes, y nos cuentan, solo te voy a tener 30 segundos aquí, ¿eso es verdad que tú tenías la ciudadanía del Teatro Liberty de Quebradillas, aquella que Fufi Santoro y Juan Mari Brás iniciaron en el 1998, 99? ¿Eso es verdad? ¿Qué era la ciudadanía de Puerto Rico? ¿O eso Bueno, no es verdad? realmente la que tengo es la que me pidió el Departamento de Estado de Puerto Rico en el 2007. ¿Y cuál es tu, De hecho, cuál hice es el número. qué número tú eres de ciudadano de Puerto Rico? El número 7. Hice el número El 7. número 7 es un número. O sea, vamos a numerología, ¿verdad? Estamos en el año 2023 que da a 7. 7 son los días del creador y
Sí, este es el día cuando crearon a la mujer, pero de eso volvemos ahorita. Así que tú eres el ciudadano 007 de Puerto Rico. Bienvenido. Eso suena a espionaje, James Bond, esto y lo otro, pero eso hablamos en otro momento. Te vamos a traer ahorita un rato, pero queremos introducir al compañero José Santos, ciudadano de Puerto Rico, expedido por el Departamento de Estado de Puerto Rico, y luego él nos contará de su vida. Tenemos a José A. Santos Ortiz, invitado especial en el programa, para hablar de la ciudadanía de Puerto Rico. Volvemos contigo un ratito, solo te estábamos introduciendo ahora para que la gente sepa que se quede en este programa hoy de Cultura 7D, porque vamos a hablar de la ciudadanía de Puerto Rico, la cual, ¿desde qué año tú la tienes, Santos? ¿Desde qué año te la dieron? Justo del mismo 2007 la solicité, justo cuando salió el reglamento que otorga precisamente esa ciudadanía por el Departamento de Estado. Desde el 2007, 15 años, 16 años con la ciudadanía de Puerto Rico. Gente que ustedes hacen que no la han ido a buscar, pero eso volvemos ahorita. Gracias, José, volvemos contigo un ratito. Y ahora vamos a seguir entonces en este programa. Ya les dimos, esa es la introducción, Ciudadanía de Puerto Rico es real, Cultura 7D con la última en la avenida, como dirían los cantantes, aquel binomio de Willy Colón y Héctor Lavoe Pérez. Pero vamos a traer a la compañera Aida Mendoza, nuestro historiador oficial, para hablarnos de el calendario de la semana y los motivos de la semana. Adelante, Aida, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, saludos a todo el público, tanto a los de la plataforma de Post Santillano como a los de la radio, de Radio Raíces. El calendario de esta semana, el 27 de febrero, Mejunje, eso es presencial en el Centro de Arte Angelito Peña, de 8 a 4, como todos los lunes, Cultura 7D, a través de Facebook del Post Santillano y Radio Raíces. Eso es a las 6, de 6 a 7. Lunes de plena, presencial en el Boricua de Río Piedras. Martes 28, La Trova Puertorriqueña y Chuito el de Bayamón. Eso es presencial, eso es en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, de 8 a 4 y media de la tarde. Apertura de Expo Flora Puertorriqueña, presencial en el Museo de Arte Musa Mayagüez. Eso es de 10 a 4. El miércoles 1, ya empezamos marzo, presentación del libro sobre el barrio del pueblo de Coamo, presencial y virtual en el Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez a través de la plataforma del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eso es de 6 a 8. Mujeres del Teatro Puertorriqueño, segunda temporada, a través del Facebook del Teatro Público y Facebook del Instituto de Cultura. Eso es de 7 a 9. Jueves 2, Festival Gastronómico Artesanal, eso es San Blas 2023, eso es en la Plaza Pública de Coamo, eso es a las 7 de la noche. Coamo Brilla, a las 9, Sociedad de los DJs, y a las 10 de la noche, Algarete, eso todo en el Festival Gastronómico Artesanal de Coamo. La charla Imaginarios de la Modernización Boricua de los 50, eso es presencial, y es la Fundación y Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, de 7 a 9 de la noche. El viernes 3, Bicicletada Familiar, Juan Domingo Reyes Negrón, eso es presencial en el Parque Ramón Cabañas, Utuado, de 9 a 6. Y como viernes, el Funche Caribeño a través del Facebook del Post Santillano y Radio de Raíces a las 6 de la tarde. El sábado, Mercado Artesanal en Aguada, eso es presencial en el Santuario Cruz de Colón, Barrio Guayanilla, Aguada, de 12 a 8. Y el Club de Lectores, como siempre, en la plataforma del Post Santillano y Radio Raíces, eso a las 2 de la tarde. Y el domingo 5, una exposición fotográfica de Deyaneira Lucero Maldonado, eso es presencial, en Casa Silvana, en Humacao, de 12 a 5. Y continúa el Festival Gastronómico Artesanal de San Blas 2023 en la Plaza Pública de Coamo, donde van a tener trovadores a la 1, el grupo A Fuego, y terminarán con el grupo Plenéalo. Y el pensamiento dice: la verdad es la única educación completa. Y esto lo dijo Eugenio María de Hostos. Muchas gracias, compañera Aida Mendoza. Tenemos una serie de actividades buenísimas. Y a todas las compañeras y compañeros de este país, recordamos que a partir del 1 de marzo empezamos la semana de las festividades del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Eso es unos días más arriba. Pero también en este mes de marzo, como sabe Aida y otros compañeros de los debates que estamos metidos,
es el 150 aniversario del fin de la esclavitud legislada por esa gente que nos controlaba antes, pero el hombre y la mujer esclavizados nunca perdieron su dignidad. Y nosotros conmemoramos ese momento de terminación, de la terminación de eso, que es este próximo 22 de marzo. Hay una serie de actividades pasando, las cuales vamos a estar discutiendo más adelante en este programa, no hoy, sino los programas que vienen más adelante. Así que allá estamos entonados, marzo es un mes buenísimo, y como hay un 11 de marzo, según el cantante, pues ya ustedes saben la que hay. Vamos entonces un poco, antes de volver con nuestro invitado especial de hoy, decirles, saludamos a Ambiente Sagrado de J.D. de la Torre. Tu hogar es como la mente de un bebé recién nacido. Está totalmente abierto a condicionamientos externos que se manifiestan con aquellos que van llenando los espacios vacíos. Estar consciente de qué y cómo y los colocas las cosas en tu espacio determinará cómo lo usas y te mueves en él. Y esto a su vez define cómo te sientes allí. Sabes por qué tienes en tu espacio lo que tienes y por qué lo organizas y lo decoras como haces. Vive en armonía desde tu interior. Ambiente Sagrado, 305-962-3278. Ambiente Sagrado en Facebook, Ambiente Sagrado también en Instagram. Y tenemos entonces, después de eso, saludamos al libro El Desatar, de la escritora Mayra Encarnación, es reencarnación de la editorial Arete Boricua, disponible en Casa Norberto, libro 787, librería mágica y la editorial areteboricua.com. Saludamos al compañero Irán Lozada Pérez, ofrece los siguientes servicios: celebrante de bodas, asuntos notariales, herencia, escrituras, testamentos y otros. Edificio Asociación de Maestros, Avenida Ponce León, 452, Suite 416, San Juan, Puerto Rico, 00918-3412. Al teléfono 640-8867 y 787-758-7267. Email hlozada@capr.org. Y finalmente tenemos los libros disponibles de la de esta me la hicieron mal el libro las editoriales que nos apoyan todos, y tenemos los libros de Supera, de Ale Wall, Supera A la B, esa no te la voy a decir, y Relájate mija y Encuerándome, de Ale Wall. Gracias, Ale, por apoyarnos. Disponible en Amazon, El Candil, Librería Mágica, Librería Huella Local, Electrochoc, Librería Norberto González, Serendipia, El Rincón del Libro, La Casita, Books Rican, Agape, 787, Casa Norberto, Librería Laberinto y El Pan Nuestro. Así que son los libros de la compañera Ale Wall, Super B.A. Eso no lo voy a decir. Relájate, mija, y Encuerándome. Y finalmente celebramos a la compañera Sara Delgado, servicios de notaría en toda la isla. Sara Delgado Brakefield, servicios de notaría en toda la isla. Al teléfono 787-200-7717. Volvemos más adelante con otros anuncios, pero por lo pronto le damos las gracias a toda la gente que nos está patrocinando en este momento con esta conversación. Y entonces, volvemos con José Santos Ortiz. ¿Dónde está José? Para que nos cuentes ahora lo que pasó en el Teatro Liberty. Tú no te acuerdas del Liberty, parece, pero eso fue en el 99, 97, cuando el caso. Entonces, tú eres ciudadano de Puerto Rico, el 007. Exactamente. Bueno, tengo el 00092, porque como no me fiaba que me lo fueran a dar, lo solicité duplicadamente. Y me lo dieron en la misma fecha, el 10 de julio de 2007. Ok, entonces, ¿eres el 0092 o el 007? ¿Cuál es el número? Ambos, ambos. Tengo dos documentos. Y una pregunta, una vez accediste, ¿eso se sigue haciendo? ¿El Departamento de Estado sigue concediendo la ciudadanía de Puerto Rico? Por lo que yo he escuchado de personas que me consultan casi a diario, en algún momento lo limitaron a emitir desde que no se podía imprimir o que ya no se estaba expidiendo, que eso no tenía ningún valor. Hubo personas que me preguntaban, ¿no? Y ahí hubo un abogado que me sigue en mi página personal, que yo divulgo el escrito sobre ese certificado de ciudadanía de Puerto Rico,
Y él se dedica a expedirlo, cobra por eso, ¿no? Unos honorarios. Y desde ahí, pues yo lo que hago es que lo reenvío a esa persona. No la conozco, es un abogado aquí en Puerto Rico, con RUA y todo. Y él lo expide, hace la gestoría y lo expide. Pero ha habido momentos en que no se ha expedido. Actualmente se siguen expidiendo. Y lo último es que ha habido comentarios en Twitter de varias personas. No voy a decir los nombres para no entrar en mencionar personas que no, que incluso que ni conozco, pero han mencionado que incluso que eso no existe, que es un documento sin valor, que no tiene ningún efecto, ninguna eficacia jurídica, y que realmente eso es contrario a la relación política que ellos entienden, esas personas, con los Estados Unidos. Lo cierto es que el Tratado de Paz de París lo definió en el artículo 9 y luego en el caso de Miriam Ramírez Ferrer versus Juan Mari Brás, que es un caso, me corrigen la fecha del año 1999, me tienen que corregir la fecha, producción que me dice 97, 97, 1997. el caso que gracias por ese detalle, en el caso de Miriam Ramírez Ferrer versus Juan Mari Brás se estableció que existía con unos requisitos, que si tú me corriges entonces, haber nacido en Puerto Rico de padre y madre que también nacieron en Puerto Rico. Esos son los dos requisitos primarios de eso, a menos que tú me digas que eso cambió. Y con eso uno podía solicitar ser ciudadano de Puerto Rico. Ese es el estado actual de la ciudadanía puertorriqueña. Bueno, realmente sí, vamos a ver en términos jurídicos, ¿no? El Estado de Derecho actual sobre la ciudadanía de Puerto Rico, que tiene eficacia jurídica y vigente, es el siguiente, que bajo unas opiniones que estableció el Departamento de Estado respecto a la jurisprudencia de Juan Mari Brás, pues Juan Mari Brás hace una carta formal al Departamento de Estado diciendo que como el alto foro, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, les reconoce una ciudadanía distinta, separada e independiente a la ciudadanía estadounidense, aunque su renuncia nunca tuvo un efecto formal ante la embajada de Estados Unidos, por muchas razones que no voy a decirle aquí para ir directo al grano, pero que son importantes tenerla en cuenta, emite una opinión y de ahí ellos rescatan el artículo 10 del Código Político de Puerto Rico. Digo rescatan, aunque ya estaba vigente, donde dice que exactamente lo que dice ese artículo, y lo quiero citar para ser correcto con la audiencia, es que será ciudadano de Puerto Rico toda persona nacida en Puerto Rico y sujeta a su jurisdicción. Y el segundo inciso enunciado de ese artículo 10, de ese Código Político de 1902, que está en vigor, dice toda persona nacida fuera de Puerto Rico que sea ciudadano de Estados Unidos y resida dentro del territorio de Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Cuando uno lee el formulario del Departamento de Estado, que tiene a su vez un reglamento que regula esa otorgación de ciudadanía, que es el reglamento 7347, que está en vigor, pues indica cuáles son las razones por las cuales uno puede solicitar esa ciudadanía. Por lo cual, detrás de todo eso hay un andamiaje de una opinión de un secretario de Estado. También una opinión del secretario de Justicia donde indica pues si el Departamento de Estado tiene facultad precisamente para tener para emitir esa certificación. Y en esas páginas, unas 10 páginas, de hecho yo las tengo publicadas en academia porque no se puede encontrar ya esa opinión por el impacto que tiene en cuanto a que existe esa ciudadanía, pues existe no tan solo una opinión del Departamento de Estado y de Justicia, sino también existe una jurisprudencia, existe un formulario para solicitarla y también existe un reglamento que regula cuáles son los requisitos, qué sellos, cómo tiene qué sellos tiene que comprar, cuántos son y de qué valor son y cómo se cancelan. Y después que uno tiene ese documento completado, la solicitud, el formulario y esos sellos, pues uno va al Departamento de Estado, lo pide. Obviamente, no se vislumbró que nadie más allá de Juan Mari Brás, lo fuera a pedir y que una persona como yo, que residía en España y obviamente estudiaba derecho, pues que le iba a utilizar para adquirir y compartir la doble nacionalidad española en España. Y de ahí pues surge esa eficacia jurídica, no tan solo dentro del territorio nacional de Puerto Rico, sino también fuera de sus fronteras. Y básicamente ese sería como el recorrido jurídico de la normativa que está vigente desde jurisprudencia, opiniones, reglamentos que están en vigor
Solamente hubo una ley que se hizo 24 horas, que es la ley 132 de ese mismo año, que quiso cambiar el enunciado, indicando que son que es toda persona nacida en Puerto Rico, pero que es ciudadana estadounidense, para obviamente restarle la importancia de ese rango constitucional que tenía esa nacionalidad a efectos de ese reglamento, que obviamente venía a su vez de la jurisprudencia en el caso de Ramírez de Ferrer versus Juan Mari Brand del 97, y que el alto foro dijo que existía esa ciudadanía. No, no te estoy escuchando. Perdóname, es que tenía apagado. Bajo el Código Político del año 1902, primer requisito es haber nacido en Puerto Rico. Ese es el único requisito. Y el otro requisito es, si no naciste en Puerto Rico, que seas residente de Puerto Rico. Esos son los dos requisitos para solicitar la ciudadanía. Que hayas nacido afuera, pero que estés sí en el territorio, sí, que residas. Domicilio, que de hecho lo regula el artículo 11 luego, domicilio. Ok, pues entonces yo puedo solicitar, porque yo pensaba que los papás tenían que haber nacido aquí. Eso no es requisito. Entonces, no, pues perfecto. Pues No. yo voy a solicitar mi ciudadanía. Antes de irnos, José Ortiz, Santos Ortiz, dime algo. Y entonces, ¿qué efecto tuvo en ti tener esta ciudadanía? Pues el efecto fue básicamente trascendental. Yo presento mi documentación, como lo requiere la normativa española para la doble nacionalidad, y antes de eso, pues obviamente hice mis consultas legales con otros compañeros letrados en Barcelona y me dijeron lo que tú estás comentando es completamente válido jurídicamente. Y pues solicité el certificado de ciudadanía, me lo emitieron en el Departamento de Estado. Se tardaron unos 28 días en dármelo. Voy y lo apostillo para darle la validez internacional, la apostilla de la Haya. Me lo apostillan. No me preguntan para qué lo voy a utilizar. Obviamente no deberían preguntarlo, ¿no? Y lo presento junto a mi documentación a España cuando uno de los requisitos es demostrar que soy de origen de un país nacional iberoamericano. Pues yo presento ese certificado. En ese instante llaman al juez de instrucción. Que el juez de instrucción lo que hace es ver que esos procedimientos sigan el tracto jurídico de acuerdo a la normativa. Cuando hay una duda, pues lo consultan. Ellos ya me conocían, ellos sabían quién era yo, porque iba mucho a las administraciones públicas, y le preguntaron si ese documento cumplía el requisito de ser nacional de un país, o nacional o ciudadano de un país iberoamericano. Porque para efectos del ordenamiento jurídico español, ellos hablan de nacionalidad en sentido jurídico. Ya sabemos que eso tiene un trasfondo antropológico y sociológico, pero ellos no lo diferencian. Y lo admiten a trámite, y cuando lo admiten a trámite, ahí yo accedo por primera vez, un ciudadano de Puerto Rico accede como ciudadano de Puerto Rico en el rango de la misma nacionalidad española, en el sentido jurídico, y entonces ellos me extienden el articulado del artículo. El articulado del Código Civil del artículo 20 al 24, que resumiendo, básicamente lo que dice es que cuando tú eres nacional de un país de origen iberoamericano y tienes prueba de esa documentación, que era ese certificado de ciudadanía de Puerto Rico, ellos entienden que independientemente de la condición política que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, ellos sí consideran que esa ciudadanía es una ciudadanía en términos jurídicos. Y ellos entienden que esa se podía aceptar como la mexicana, la argentina, la brasileña, como nacional de un país iberoamericano. Y cuando la aceptan, ellos me dicen, tú no tienes que renunciarme a tu nacionalidad de origen, a tu nacionalidad natural. ¿Por qué ese articulado? Ese articulado se utiliza porque España tenía una deuda histórica con las excolonias y no quería exigirle lo que le exige a otro ciudadano, entiéndase por ejemplo estadounidense o canadiense, en el acceso a esa nacionalidad de compartirla con el español, es decir, la figura de doble nacionalidad. Y por lo tanto entendía que yo era un candidato idóneo y lo admite a trámite y resuelve bajo resolución el Ministerio de Justicia. En este caso es el RDRNA, que es el registro de notariado y registradores, diciendo que sí, que en efecto me concedía la nacionalidad española y que la podía compartir. Y ahí empiezo yo a pensar que en efecto, pues mi ciudadanía puertorriqueña existe jurídicamente en ese acto administrativo. Bien, bueno, pues nos despedimos de José Santos Ortiz, que tiene una historia fascinante. Gracias, José, por compartirla aquí en el programa Cultura 7D.
porque estamos celebrando el 1 de marzo la ciudadanía de Puerto Rico y él la solicitó. Él es el 007 y el 0092, tiene dos certificados, sí. Pero la solicitó y la utilizó para conseguir la ciudadanía, la doble ciudadanía del Estado, la República Española. Así que yo presumo que después de este programa te van a seguir llamando otra gente que se han interesado por el tema. Te damos las gracias por estar con nosotros aquí. Te volveremos a ver. Yo espero que hayas escrito de esto. Yo voy a darle investigación por internet luego a tu nombre y a ver qué has escrito para familiarizarme. Y le damos las gracias a Wilkin Román, quien fue el que nos pasó el dato para conocerte hoy. Tenemos que seguir con el programa con otras secciones, pero muy agradecido que hayas estado con nosotros en la noche de hoy. Y sobre todo, que en la celebración de la ciudadanía puertorriqueña, aquí tenemos un candidato vivo, hijo de esa ciudadanía, que le ha sacado provecho para vivir en el planeta Tierra. Vamos a declararnos soberanos, por lo menos del ser, y a partir de ahí, de la nación. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Será hasta entonces contigo. Bien. Bien. Seguimos entonces con el compañero Wilkin Román, el poeta nacional. ¿Dónde está Wilkin? Porque necesitamos un poeta que nos lea de poesía de ciudadanía. Así que está entrando aquí Wilkin Román, quien es el compilador de la programación de hoy. Gracias, Wilkin, por introducirnos al compañero José A. Santos Ortiz. Tremenda historia. Yo no te creía, pero es una historia de verdad. Wilkin, ¿qué poesía tenemos hoy? Recuérdate que tenemos tiempo limitado, así que te voy a dar unos minutos. Dale. ¿Qué tenemos, Wilkin? Aida, ¿estás ahí? Vamos a seguir con Aida en lo que Wilkin se nos organiza. Aida, cuéntame, después que escuchaste la historia de José Ortiz, ¿qué te pareció? José Santos Ortiz. Súper interesante y de verdad que invita a uno a ir a buscar los papeles y vamos a llenarla también. ¿Cómo no? Baja la cámara un poco, Aida, para que se te vea mejor el rostro. Ahí, perfecto. Sí, yo pensaba que era una historia de mentira, pero es una historia de verdad. Cuéntanos entonces sobre la ciudadanía. ¿Qué tú investigaste de la ciudadanía? Pues mire, es curioso. Hace un año escribí sobre este tema y si vuelvo a leer el artículo lo rompo. Y ahora lo voy a romper más. Porque cuando yo escribí el año pasado sobre este tema, me fui por el día feriado porque me di con la situación de que mucha gente decía que era porque estábamos cerca de la cuaresma y nos habían dado un día libre porque caía miércoles y el que miércoles ceniza. Y eso no era. Otra gente decía, no, llevamos 3 meses de este año, ya nos hace falta un feriadito porque estamos cansados. Pero nadie sabía lo que realmente se celebraba ese 2 de marzo. Y ese 2 de marzo, cuando empezamos a buscar, pues decía que era mediante una orden ejecutiva del 2017 bajo el gobernante Ricardo Rosselló, que era el que organizaba que este día fuera feriado. Pero este año descubrí otra cosa, que es que hay una ley, y es la ley 53, y esta ley va, es del año 2000. Es la ley que sí autoriza a que tengamos este feriado. Por eso es que el gobernante Rosselló, hijo, lo que establece es una orden ejecutiva para hacer valer ese día que se estaba en ley, pero no se estaba celebrando. Más él lo que le añade es que cuando, pues, en el 17, pues, se estaban cumpliendo los 100 años y hace una comisión especial para poder celebrar esos 100 años de esa famosa otorgación de esa ciudadanía. Pero también me pregunté, y como decía José, que nos hablaba un poco sobre la ciudadanía española, pero antes del 98, ¿nosotros éramos ciudadanos españoles? Algunos estudiosos del tema nos dicen que nosotros lo que éramos súbditos. Este tema es controversial y depende de la mirada que se le dé. Bien, pero después, en el 97, con la Carta Autonómica, ahí sí nos hicimos ciudadanos. Pero como eso duró un abrir y cerrar de ojos, pues eso no lo disfrutamos mucho. ¿Qué pasa con la ciudadanía que dice que nos otorgan los estadounidenses? Pues ahí pasa mucho. Mire, hay un licenciado, Santiago Nieves, que él dice que no somos ciudadanos americanos, pues no tenemos derechos civiles ni políticos, no somos ciudadanos constitucionales.
Y él lo establece el término que lo que nosotros nos han hecho creer es que nosotros tenemos una falsa ciudadanía referente a la americana, porque somos ciudadanos puertorriqueños. Eso no, no nos pueden quitar. Pero entonces la pregunta es, la pregunta que por lo menos yo me hice, ¿y para qué esto? Pues mire, esto es una disputa como potencia. Esto le hacía ver, si Estados Unidos nos daba esa ciudadanía, pues mira, ellos trabajan bien con sus territorios. Por el otro lado, es un control de la población y un sello de propiedad. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que primero con los estadounidenses nosotros fuimos militares, después fuimos un gobierno civil, después pasamos, ¿verdad? En ese gobierno civil somos un territorio, pero sin organización. Y después en el 52 es que somos un territorio organizado y que nos da unas ciertas libertades, no todas. De ese 1900 a ese 1917, o desde el mismo 98 si lo quieres poner, tuvimos de 5 a 6 ocasiones donde se intentó darnos la ciudadanía, pero no se logró. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta otorgación? Si no la dan, si no la dan, si ese tirijala. Mire, uno de ellos fue José de Diego. José de Diego de primera estaba a favor de la ciudadanía americana, pero en un momento dado abrió los ojitos y dijo, no, eso a nosotros no nos conviene, no. Por el otro lado estaba, pues, José Celso Barbosa, que ese sí estaba a favor full de la ciudadanía norteamericana porque él lo veía como un punto de avance. Él veía también que eso fortalecía esa unión entre el pueblo de Puerto Rico y el estadounidense, y que era un norte hacia un camino hacia la anexión. Así que, ¿verdad? Este es un tema que, si me voy por la ley del día feriado, la ley del día feriado me lo vende bien bonito. Me lo vende, ¿verdad?, como esa anexión y que eso nos da protección y demás. Pero mira, si yo no tuviera la ciudadanía norteamericana y yo quisiera ir a Estados Unidos, yo podía ir porque somos territorio, así que yo podía ir. Y eso lo demuestra muy bien el caso de Mary Brass, como ya ustedes así bien han mencionado. Bien, así que fíjense cómo muchas veces, aquí vuelve otra vez mi teoría de que los días de fiesta hay que estudiarlos con mayor profundidad para mirar esos vértices de lo que hay detrás de cada uno de nuestros feriados. No sé si Daniel estará de acuerdo conmigo o tiene una opinión diversa. Yo he aprendido, yo no tenía este programa tan claro hasta hace unos días, que cuando vi, me enteré hace unos días que esta semana iban a celebrar ese día, y me enteré positivamente porque la universidad cerró, pero cierran los tribunales también. Es un día feriado del país, un día feriado del país. Marzo tiene 2 días feriados. Este es el de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud. Así que esto hay que verlo. Quédate ahí, no te vayas. Vamos a traer a Wilkin, porque ya se reconectó Wilkin con poesía. Producción, si nos puede entrar a Wilkin nuevamente. Wilkin, léenos poema. El Código Civil, no, poesía, Wilkin, de la ciudadanía. Dale, dale, porque mira que hay poesía. Vamos a recitar de una compilación de poesía puertorriqueña publicada en el 2009 por el Poder Popular de la Cultura del gobierno de Chávez en Venezuela, en Caracas, Venezuela, de Poesía de Puerto Rico. Se titula asimismo 5 décadas, 1950 al 2000, y fue un proyecto que trabajaron en Puerto Rico Reinaldo Marcos Padúa, Andrés Castro Ríos, Marcos Reyes Dávila, Alberto Martínez Márquez y Julio César Pol. Y de Julio César Pol vamos a leer 3 poemas. Una pregunta. ¿Ese libro lo publicaron en Venezuela? Sí, es una publicación del 2009, publicada en Caracas, Venezuela, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y, ese y libro la se fundación... ¿Se conoció en Puerto Rico ese libro? Este libro se ha vendido en Puerto Rico. Este específicamente se consigue en Laberinto. Okay. Allí está disponible. Y tiene un breve pensamiento de Simón Bolívar que dice así: siento que he arado en el mar,
Simón Bolívar. Y comienza, antes de comenzar con Julio César Polk, con un poema de Luis Llorén Torres que no tiene nada que ver con el grupo generacional que se compila en esta antología. Se titula Bolívar. Político, militar, héroe, orador y poeta, en todo grande como las tierras libertadas por él que no nació hijo de patria alguna, sino que muchas patrias nacieron hijas de él. Tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor, y entrando en los salones arrojaba la espada, y entrando en los combates arrojaba la flor. Los picos de los Andes no eran más a sus ojos que signos admirativos de sus arrojos. Fue un soldado poeta, un poeta soldado, y cada pueblo libertado era una hazaña del poeta y era un poema del soldado, y fue crucificado. De Julio César Polk, las bailarinas. Las bailarinas destrozan sus pies 10 años para entrar en el Bolchoi. Sus costillas atraviesan su carne, ellas el escenario, sus dedos deformes chocan contra el suelo en esas largas horas en que practican su hambre. Las bailarinas lacónicas y perfectas guardan el equilibrio, anulan su espíritu bajo el rostro frío del mármol de Moscú. Con gracia extienden sus manos y como ángeles o cisnes levitan en el contrapeso de su sombra. Las bailarinas yerguen sus pechos secos para alcanzar la promesa de los escenarios de Tokio y Londres, antes de cumplir los 30 años. Ellas olvidan, engañan su aliento y sus cuerpos parece que lo entienden. Las bailarinas mueren o nacen girando contra la punta de sus dedos. Segundo poema, sin que el calor del sol se limite para nadie. Se lo dedica a David. Camarada, le escribo desde este hueco profundo en honda nostalgia. El corazón turbio suda de fiebre y convulsa, llora a sangre viva. A veces esta vida es tan dura, entonces la hacemos más dura. Golpeamos con piedras el pecho hasta estrangular los latidos. Contenemos los fluidos que debemos detener y los pensamientos hasta llegar a las sumas sencillas que siempre se acercan a cero o a menos cero. Hacemos lo que en ese momento parece preciso. Alucinamos en la omnisciencia de Dios, creyéndonos la pared gris o la piedra fría que habita el mundo o el mal, que es lo mismo. Camarada, le escribe para decirle que ha cambiado la trayectoria de los vientos desde que no sabe de mí, en su ausencia de estos meses, quizás un año. Busco lugares más altos y expuestos, donde blandir mi espíritu sobre las mismas pequeñas cosas. Veo que cada trabajo, cada paso, gota de sudor o número, guarda otro propósito, más egoísta tal vez o más primitivo. Hace tiempo, sobrevivir no me exige la vida ajena. Camarada, sé que su itinerario es estricto y aunque mi deseo es extenderme hasta usted, si es posible, el papel, la sangre en que empuño la letra siempre está en austeridad o se raciona. Deseo que amanezca, si es posible, sin que el calor del sol se limite para nadie, no bajo mi cielo, sino bajo el cielo de los dos, naciendo el sol en nuestras frentes, debatiendo ideas tendidos en el campo. Y el último poema, vivo en el lado más triste de la ciudad. Vivo en el lado más triste de la ciudad. Aquí las niñas salen con sus nalgas de fruta y sus traumas psicovaginales a gastar el cheque de seguro social que trabajaron con el sudor de su sexo. Las viejas ventean su entrepierna para ver si el olor a leche cortada puede calmar el caimán oscuro que no duerme, ni con agua de azar, ni con manzanilla, ni con el ron de las cuatro antes de que llegue el marido, ni con el eyaculador precoz del vecino que tiene 15 años. La manteca se empieza a calentar a las 5 y si no a las 6, los nudillos del amante esposo.
Ya hace tiempo no se oye que estén jodiendo a los homosexuales de la calle 20. Y a las 12 de la noche, cuando hacen fila y nadie duerme, deben estar los hombres del barrio ofreciendo el clavel como sacrificio. El caldo de orines y cerveza que arrojaron en la acera sube, junto al olor de aceite y axilas desempleadas, que esperan un milagro y los cupones para la quincena que viene. Abajo, el del puño diezma al senador y al policía y da como sacrificio a dos corderos, que Gracias, creyéndose Wilkin. lobos le quisieron Gracias, tumbar. Wilkin. Ah, todavía no hemos terminado para seguir moviéndonos. Adelante, termina, por favor. Dos o tres miles de pesos. El cura nos viene a visitar en Cuaresma a reclutar el nene como monaguillo y amante. Yo no hago nada. Vivo en el lado más triste de la ciudad, porque aquí ocasionalmente los fetos tapan los drenajes y el agua sucia devuelve a los niños al umbral de la puerta que debió ser su casa. Gracias, Wilkin. ¿De quién eran estos últimos dos poemas? Julio César Poli. Ok, todos están en el libro que nos hace referencia de Venezuela, publicado en Venezuela, que se encuentra en una de las librerías hermanas aquí de San Juan de Puerto Rico. ¿Tienes algunos libros que recomendarnos, ya que el compañero Arnaldo González no pudo estar con nosotros hoy? No, no tenía ese. Teníamos al compañero hoy acá presente y habíamos sustituido la parte de presentación de los libros Ok. por la Bueno, gracias. ciudadanía. Quédate ahí entonces. Aida, ¿algo más que quieras decir de la historia sobre el detalle de la ciudadanía de Puerto Bueno, Rico en mis referencias. 1898? Dime. Dime, Aida. Referente, ¿verdad? Pues que se puede utilizar los libros de Trias Monjes como un referente, también se puede utilizar como referente los de Carmelo Delgado Cintrón, referente al tema de una de las personas que más se cita cuando se trabaja este tema de la ciudadanía, y él ha ofrecido múltiples conferencias sobre este, así que son dos referentes que nos parecen sumamente importantes cuando se estudia el tema de la ciudadanía. Que igual se puede trabajar los libros de gobierno de Puerto Rico porque tienen secciones que trabajan este tema. Y hay uno de gobierno de Puerto Rico, que yo creo que es el más reciente que tenemos, que fue optado por Héctor Luis Acevedo. Así que, ¿verdad? Pues recomiendo ese libro, que en muchas escuelas está porque se les regaló a los maestros para que lo pudieran utilizar como referencia. Así que, ¿verdad? Pues nos parecen sumamente importantes estos autores que hemos mencionado, que son, ¿verdad? Pues las personas que, entre otras, que son duchas en este tema de la ciudadanía. Obviamente, sin dejar de los documentos de Juan Mari Blas, que nos parecen también excelentes referentes. Hay una página de la Fundación Mari Blas que tiene múltiples documentos y estoy convencida que tiene también sobre el tema de la ciudadanía. Así que también lo recomendamos. Estoy buscando porque yo había anotado otro Déjame mostrar este referente que sé que libro, es Aida, estoy mostrando este libro el de de Carmelo Carmelo. Delgado de Cintrón, titulado Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico, 1898 al 2015, y subtítulo La Dependencia Colonial, el Estatus, la Corte Federal, Vieques, el Idioma y la Cultura, la Imposición del Derecho y el Pensamiento Jurídico Estadounidense. Es un texto muy interesante, me lo habían regalado y por unas razones extrañas lo empecé a utilizar hoy para algo que estaba tratando de acabar de escribir y es publicado por Gaviota y dentro de esa conversación es una compilación de escritos del compañero Carmelo Delgado Cintrón, que es uno de los historiadores primarios del derecho en Puerto Rico, honrado por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores en su última Asamblea General hace ya unos 18 meses. Y dentro de esa conversación, pues creo que se ensarta. Wilkins, sin tener que entrar al texto, tenemos unos minutos, pero tú querías decir algo porque esto tú lo has manejado en un texto tuyo que se vende en línea, que es el de la Teoría ciudad. General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Cómo se titula? Repítelo, por favor. Teoría General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay unas secciones ahí en el primer capítulo que tratan el tema del desarrollo de la ciudadanía de Puerto Rico entre 1898, 1900, 1900, 1917
1917-1952 con las variantes de ley que hubo y a partir del 52 al día de hoy. ¿Cuál es tu tesis en ese libro que se consigue, tú lo vendes en línea? ¿Cuál es tu tesis en ese libro? Existe una ciudadanía constitucional que es la ciudadanía de Puerto Rico, y esa ciudadanía es la que con la que nacemos nosotros los ciudadanos de Puerto Rico. En Puerto Rico yo nací en el 76 y a mí no me tenían que pedir ningún certificado de ciudadanía para yo ser ciudadano de Puerto Rico. Ya lo era. El certificado lo que sirve es para evidenciar que lo soy. Es un documento que sirve como documento de identidad y es lo que ha traído a colación, ¿no?, el compañero José A. Santos. Nina nació ciudadano de Puerto Rico, pero se nace ciudadano de conformidad al caso Mary Brás, a base precisamente de lo que era ser ciudadano de Puerto Rico en 1952, que era lo que disponía el código político de 1900 en adelante, 1902 por ahí. Y era que, por ejemplo, uno nacido aquí, pero también uno hijo de padres de aquí, nacía ciudadano de Puerto Rico. Y eso es lo que recoge el caso de Mary Brás. No era que tenía que ser hijo de ciudadanos de Puerto Rico, con que nacieras en Puerto Rico bastaba. Y nada, la legislación hoy tiene unas disposiciones contrarias, pero las que recoge la Constitución son las de la ley vigente en 1952, que era el Código Político de Puerto Rico, que estaba vigente desde 1902 y que se conformaba a las leyes federales de Estados Unidos en esa materia. Que eran las que organizaban al pueblo de Puerto Rico desde 1900 a 1952. Así que no pueden cambiar esa historia y no nos pueden quitar lo que somos desde que nacemos. Y gracias por esa aclaración, Wilkins. Tú y yo hemos debatido mucho esto. Tal vez ahora te entiendo mejor porque el texto tuyo sobre el Estado Libre Asociado es un texto, por decir algo, muy provocador. No son de 50 páginas, un texto de 400 páginas, ¿verdad? Corrígeme cuántas páginas tiene ese texto. Un texto pesado. 400 y pico, sí. Y que tú hiciste. Es sobre, trata sobre el tema de ciudadanía, los poderes que ejerce Puerto Rico dentro de Puerto Rico, los que ha ejercido fuera. Pero escuchando ahora a Aida Mendoza, el problema es que la narrativa, 1898, artículo 9 del Tratado de Paz de París, 1917, imposición de la ciudadanía americana para el hombre, la mujer y los hijos se tenían que nacionalizar. 1940, la ley de naturalización, trata, esa ley, Aida, trata a Puerto Rico como si fuera un estado para procesos de ciudadanía. Y esa ley es lo que se dice una ciudadanía creada por ley que dice que cuando el Congreso le parezca, eso cesa. Pero para propósito de la convención desde 1940 en adelante, los nacidos en Puerto Rico, para propósitos de esa legislación, serán tratados como ciudadanos nacidos en un estado de la Federación y advendrán todos, hombres, mujeres y niños, al derecho a la ciudadanía americana. Lo que pasa es que Juan Mari plantea unas cosas interesantísimas en su momento dado y reabre la conversación. Y lo que pasa es que ahora Wilkins, en el pasar del tiempo, tengo que decirlo públicamente, sobre todo sobre su texto del Estado Libre Asociado, tal parece que Wilkins lo que apuntaba en un momento dado, que uno lo veía como una locura y un debate muy intenso que hemos tenido en otro foro, 20 años después o 15 años después, tal parece que Wilkins sale honrado. Esto es un tema bastante complicado, pero nosotros somos ciudadanos de Puerto Rico. Wilkins podría tener razón en esta, por el mero hecho de haber nacido aquí como los indios taínos. Yo soy de aquí, de esta territorialidad. Los españoles y los americanos me crearon la ciudadanía en el 98, la de Puerto Rico, y la Constitución del 52 la valida, que dice que es que ser ciudadano de Puerto Rico, más el Código Político de 1902. Pero las fuerzas del mal, Aida Mendoza, como la de la película, Lord Blader y otros intentan entonces volvernos para atrás y emborujarnos con tanto, como diría mi mamá, con tanto disparate, pero de eso hablaremos en otro momento. No se vayan, que voy a hablar en la próxima sección porque nos quedan unos minutos, yo los traigo de nuevo, quédense ahí. Voy a hablar entonces de lo que Adrián nos comunica, que es la película de cine recomienda de el Po Santillano, y se llama Barrotes Films o la posibilidad de vivir en un sueño en la cárcel. Ay, ya la fui a ver, de ese director de Calle, dices tú que es de Calle. Un director estrena dos películas en el mismo mes en Puerto Rico, esto es nuevo.
lo que fuerza es a prestarle atención a ese director. Por lo tanto, ver la segunda película es como parte de un ejercicio de atención a la creatividad boricua que nos dice que la gente sí está haciendo cosas pese a que uno no le presta la atención debida. Barrotes Film, director Julio Román, Puerto Rico 2023, es la nueva película escrita y dirigida por el mismo director de Los Mecánicos, director Julio Román, Puerto Rico 2023. Las dos estrenaron en el mismo mes, donde inclusive utiliza parte del reparto de la película anterior, lo cual nos crea un sentido de familiaridad fílmica. También a partir de las creencias religiosas del director y su compañía de producción, Prophecy Production, la cual ha producido las dos películas antes mencionadas y una tercera, Creeré, director Julio Román, Puerto Rico 2020. Barrote Film narra la historia de un confinado que tiene un sueño, gringo, Robert Amaya, de hacer una película para conseguir su libertad y rescatar a su familia, quien la abandona por este haber cometido un pecado terrenal. Se robó los chavos. Este gringo Amaya se asocia con otros confinados y a partir de la nada, hace su película en la cárcel. En particular, se asocia con Fredo Osvaldo Frigger, quien es el jefe de los jefes en el presidio, llamado el presidio, óyete esta, Wilken, la fortaleza. Buena idea para pensar que el gobierno del Partido Nuevo Progresista en el Palacio de Santa Catalina tiene una incubadora de convictos políticos corruptos. ¡Ja! Fredo Frigger piensa que hacer cine los puede convertir en gente millonaria e invierte sus recursos en hacer la película. La película, consistente con el cine de Roman Prophecy Production, se convierte en un manifiesto del cristianismo con el cual usted puede coincidir o discrepar. No obstante, se trata de una interesante película, posiblemente la mejor de las tres del director Roman y sin lugar a dudas la mejor actuación de Frigger en todo su trabajo actoral al presente. Hay que verlo por ver la actuación de Osvaldo Frigger, que creo que es su mejor actuación de todas las que he visto. En fin, cosas veréis. Cine para toda la familia con un fuerte matiz de cristianismo conservador. No obstante, merece ser vista por su buena calidad, buenas actuaciones, la vinculación con actores y actrices latinos residentes en los Estados Unidos y en América Latina. En fin, una contribución a la industria del cine boricua. Y me gustó, fíjate, a los que conocen del cine de Román, y hablo de Aida porque él es de Calle y según Aida me había contado, me pareció una película de lo más interesante, así que la celebro. Lo que nos queda, saludamos a Isla Negra en su 30 aniversario con 700 títulos publicados. Isla Negra Editores, Puerto Rico, República Dominicana, es hoy por hoy la editorial caribeña con el fondo editorial más grande para libros, ediciones, distribución y venta. Contáctelos a 787-763-0178, editor@islanegra.com o, por otro lado, en www.islanegra.com. También tenemos el libro Musaraña de nuestro querido amigo Egidio Colón Achilla, disponible en Laberinto, La Mágica, Claridad, Norberto González, Editorial de Educación Emergente, Casa Norberto, 787, y con el propio autor. Y dentro de esa conversación, esto se nos corrió, vamos aquí a seguir. Le damos las gracias a Egidio por anunciarse con nosotros. Y JF Media, agencia de publicidad contemporánea, creativa y dinámica en el campo de la comunicación con oficinas principales en Puerto Rico. Para más información, 939-350-2782 y producciones@jfmediapr.com. Librería La Mágica, siempre con nosotros en la calle Paseo de los Libros, al 1013 a paso de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren. Teléfono 787-370-0355. Del estrado del banquillo de los acusados, del compañero Enrique Vázquez Quintana, gracias. Disponible en Casa Norberto, La Casita, en Libro 787 y en otros lugares también con el autor. Y finalmente, el libro de Félix Cruz, Jusino, de Benecer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, disponible en Norberto González, Amazon, Kindle, La Mágica y en Casa Norberto. Con eso entonces nos vamos despidiendo. Así que le damos las gracias a Aida Mendoza Rivera, a Wilkins Román Samot y a nuestro invitado especial en el día de hoy, José A. Santos Ortiz. Nos despedimos de este su programa Cultura 7D. Gracias a Adrián Ciacapere y a Alejandro Ortiz Arraiza en San Juan, Víctor Rivera y Robertito Rivera en San Sebastián, producción general Ramón Edwin Colón Prat y este servidor Daniel Nina. Nos despedimos por hoy. Volvemos el próximo viernes en Funche Caribeño a las 6 de la tarde y a las 2 de la tarde en el Club de Lectores. Será hasta entonces. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido en la noche de hoy.